El sábado se jugó el Clásico de Occidente, terminando el partido empatado a un gol por bando. Los goles fueron conseguidos para el Xelajú MC al minuto 19 de la primera parte por medio de Yosimar Reed, y el de Marquense al minuto 6 del segundo tiempo por Jorge "El Chino" Estrada. Platicamos con Julio Estacuy de este partido. Fue un partido muy reñido, muy disputado, un clásico bien jugado. Lamentable por no buscar, por no poder anotar el gol que nos diera la ganancia, pero creo que el equipo luchó, se esforzó. Como te digo, a veces uno se explica cómo el balón no pudo entrar, pero contento por el rendimiento del equipo, que fue un partido de ida y vuelta, ¿va? Cuando arrancamos el partido, por ahí nos cae el gol, como un balde de agua fría, entonces ya comenzamos a remar contra la corriente otra vez y, como te digo, tuvimos opciones que, como te digo, las de los postes, que por ahí una hubiera entrado, creo que se nos hubiera facilitado más el manejo del partido, ¿va?